hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño, tenía fama de bandido. Su padre fue un traficante que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino. 15 años tenía Ramiro cuando su padre le dijo: vas a llevar este encargo. Con tu vida me respondes, tú sabes cómo lo pones en el condado de Hidalgo. Ramiro cruzó talando el río Bravo, mentado, y así llevó aquel encargo. Los compradores del polvo en el condado de Hidalgo ya lo estaban esperando. Pasó la prueba de fuego para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río con hierba y cajas de parque. El polvo empezó a gustarle hasta hacerse drogadicto. Su padre le dijo un día que droga no le daría, esto es para un buen cerebro. Ramiro le contestó: tú fuiste quien me enseñó y ahora por eso me muero. Ya no hubo tiempo de nada, sacó su pistola escuadra y le disparó a su padre. Pero se guardó una bala que solo se disparara en presencia de su madre.